estamos aquí en Parque Milenio Otamendi para... Se ha juntado mucha gente aquí para ver a Alvarito, que es el capo argentino, tío. Se ve que ha ganado todas las carreras menos una. Que la perdiste por 20 segundos. ¿Sí o no? Sí. ¿Te tengo controlado o no? Claro. Así que este es el bueno. Yo aquí estoy de... No sé por qué me traen a mí, tío. Ídolo, ¿eh? Tío, va a ser ídolo, yo, nada. Alvarito hace tiempo que está esperando su niña mimada. Tiene un alma con la cual ganó todo lo que corrió. Menos una carrera. Menos una. Menos tenés una. Razón. Tú has informado. Tenés razón. Pero bueno, no le ganó cualquiera tampoco. Le ganó un World Cup. Le ganó, bueno, un top del World Cup. Exactamente. Ranking UCI 18. Bien. Vale, capo. Vale, capo. Catriel. Capo. Pero aparte que es amigo mío Catriel, pero yo ahora, Catriel, lo siento, pero yo voy con Alvarito a muerte, tío. Bien. Bueno, está esperando su niña bonita y sabe que está por acá atrás. ¿Salir? Nos ha caído una. Hemos hecho una votación para ver quién quería salir en bici y quién no. Y hemos votado que no. Mira, la guía y yo. Todos los demás querían salir, pero al final todos a la nuestra. ¿Lo has visto? ¿No? ¿No? ¿Cómo estaba de barro el circuito? ¡Madre mía! Dios, no entra en el bicharraco, ¿sabes? Qué pasada, ¿no? ¿Qué quieres más, de comer o de dormir, Rayo? Dos cosas, la verdad. No, que dos cosas. No, comer o dormir. O sea, tienes que elegir. Comer, que tengo hambre. Comer, sí. No te lo crees ni tú con 59 kilos que eres de comer. Tú, yo creo que eres de entrenar, ¿eh? Sí. ¡Ja! Madre mía. Parece mentira, Alvarito, con lo poco que habla y lo humilde y lo tímido que es, ¿cómo puede ir en bici tan rápido? ¿Cuántas carreras has corrido este año aquí en Argentina? Y como casi 30. ¿Y cuántas has ganado? Y todas, excepto una que, bueno, se quedó subcampeón argentino. Andas mucho, tío. Sí. ¿Y te gusta mucho la bici o qué? Me gusta mucho, también es mi cable a tierra, así que... ¿Es mi cable a tierra? ¿Qué significa eso? O sea, que me descargo con la bici, la paso bien, lo hago porque me gusta y siempre, bueno, le pongo todas las ganas. Flipa, ¿eh? Él corre cross country. Ya sabéis que el mountain bike hay como dos distancias. Una maratón, que es un poco más la mía, las vueltas por etapas, y otra el cross country. Y él hasta ahora ha llevado la Alma, que es la Orbea rígida de cross country, digamos, y ahora... Los amigos de Orbea Argentina, aquí con mosca a la cabeza, le han dejado una bici, el bicharraco. O sea, íbamos a hacer las fotos con las bicis y no las soltaba. O sea, no, que la bici para allí, que no, iba con la bici detrás. ¿Te ha gustado o qué? Sí, la verdad que un sueño esta bici. Siempre sueño con tener una así, bueno. Oye, ¿y cuántas horas entrenas a la semana?
y como 23 a la semana. 23 horas. Sí. Él quiere salir de Argentina para hacer Copas del Mundo, tiene 24 años, en Argentina lo gana todo y está buscando ahí... Ander, aquí tío, aquí abajo tío, Alvarito, el puto amo. Nico, baja la cámara, vamos a enseñar lo que entrena este bicharraco, tío, enseña, enseña eso de ahí abajo. Ni palo, bro. Después dicen aquello de que cuanto más entreno, más suerte tengo, ¿no? Así es. No más, Alvarito, anda. Tira, tira, que me tienes contento. Come and fly away with me.